Congratulations to Lacey Evans on her victory over SmackDown Women's Champion Bayley. Please welcome, por favor, demos la bienvenida a Shorty G. Mi invitado Shorty G. Shorty, 2 weeks Shorty, ago, hace dos semanas, Sheamus returned to SmackDown with a surprising and unprovoked attack con on un sorpresivo you. Y no provocado ataque sobre Why ti. Do you think he singled you out? ¿Por qué piensas que te está castigando de esa manera? Sheamus came back after months, and the first thing él regresó, Sheamus, después de meses, y lo primero que quiere hacer es proyectar sus propias inseguridades sobre mí. Bueno, Sheamus no está entrando en mi mente con sus jueguitos mentales, entrando aquí en su pasillo oscuro con una luz naranja y atacándome mientras yo ya estoy caído. Nada de eso va a funcionar sobre mí. Durante los pasados meses yo he aprendido que cuando aceptas quién eres, abrazas quién eres, realmente has ganado ya la batalla más difícil. Y si esa es la lección que Sheamus quiere que yo le enseñe yo mismo, entonces así lo haré. Yo sé que Sheamus es grande, yo sé que él es uno de los atletas más condecorados que tenemos, pero... ¡Oye! Has anybody seen Shorty? ¿Alguien ha visto al pequeño Shorty? ¿Nadie lo ha visto? Oh. There you are. Ahí estás. You know, it's funny. ¿Sabes qué es gracioso? I heard you squeaking from across the room. Te escuché chillar desde allá de donde estaba, pero no podía verte. There's an Irish saying that goes. Hay un dicho que reza. Keep your breath to cool your porridge. Mejor es que te tragues la bravuconería antes de que te la hagan tragar. ¿O quieres que yo lo haga nuevamente? ¿Eh? ¡Oye! ¡Amiguito! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! Y él no dijo que no se sentía ofendido y que él sabía quién era, que esto no tiene quién nada era. Que ver con ofensa. Sheamus lo atacó a traición, le regaló una patada irlandesa luego de un combate. Pues claro, claro que tiene que desahogarse. ¡Ay, pobre Shorty! Pobre Shorty, mira la pinta de Sheamus. ¡Wow! ¡Qué bien luce!